Las autoridades militares esperan los resultados de las investigaciones para determinar la muerte de un aspirante soldado alcanzado por un disparo. El comandante de la Escuela de Formación de Soldados asegura que fue un accidente. Jacqueline Rodas nos informa. La familia de Telmo Guamán, un joven de 22 años, aún no se recupera de su sorpresiva muerte. Era el pilar de la casa, mi ñaño. Yo siempre le voy a extrañar, ya que, digamos, por problemas económicos se fue él. Pero, digo, Dios es justo y él sabe por qué lo llevó. Un vacío inmenso, un dolor bien fuerte que estamos sintiendo toda la familia, porque esto no esperábamos. El pasado viernes, junto a sus compañeros de la Escuela de Formación de Soldados, se trasladó desde Ambato hasta Ibarra y durante una práctica de tiro, un compañero le disparó. El comandante de la escuela asegura que fue un accidente. Está al momento en investigación por parte de la Junta Investigadora de Accidentes para determinar las causas propias del accidente. El compañero que realizó los tres disparos estuvo detenido durante el fin de semana, pero ya fue puesto en libertad. Telmo Guamán era el sustento de su madre y cinco hermanos. El comandante informa que existe un seguro de vida de $14,000 que recibirá su familia. Jacqueline Rodas, Ecuavisa.